Y para hablar precisamente de este tema, me da mucho gusto saludar vía Skype al diputado del Partido del Trabajo, el vicecoordinador de los diputados del PT en la Cámara Baja, Gerardo Fernández Noroña. Diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Vicente? Un saludo al auditorio. Oye, diputado, pues Morena también se sube a tu pedido, que fue el primero, que fue el original y que ya vienes moviendo desde hace ya tiempo, de ya estuvo suave, que hay que correr a Lorenzo Córdoba por su falta de imparcialidad, porque para eso le pagan, para ser un árbitro imparcial desde el INE, ¿que no? Sí, fíjate que ya se canceló el registro de Raúl Morón, candidato a gobernador del movimiento, porque el INE sostiene que no acreditó los gastos de pre-campaña, pero si no hizo pre-campaña, y la misma situación está con Félix Salgado Macedonio. Entonces, el INE, estas atribuciones sí las tiene, pero está actuando de manera facciosa, porque hay que recordar, primero a mí me acusó de violencia política de género que yo no cometí, me sancionó, el tribunal de manera miserable ratificó esta situación, aunque el INE ni tenía facultades, y hizo una verdadera canallada. Luego quiso suspender las mañaneras durante abril y mayo, porque ya le adivina el pensamiento al compañero presidente. Luego se mete en el tema de decidir los plurinominales. En 2015 el PRI tuvo el 29% de los votos y casi el 42% de los diputados, y le pareció muy bien. Y ahora pretende la ley que el PRI, el PAN y el PRD hicieron, que nosotros no la validamos y que si lo hubiésemos cambiado hubieran dicho que la hacíamos para favorecernos electoralmente. Ahora quiere disminuirnos, diputados, pero además legislando, que no tiene, no es un poder legislativo, no es ningún poder, haciéndolo ya con el proceso electoral avanzando, que está prohibido por la Constitución, y ahora estos golpes a compañeros nuestros muy destacados. Es una actitud irresponsable, es una franca provocación, están buscando descarrilar el proceso electoral, y entonces nosotros estamos en una disyuntiva, porque si los quitas, pues se va a hacer un cisma, y si no los quitas, van a seguir torpedeando el proceso electoral. Está claro que ya están decididos a descarrilarlo, están decididos a reventar las cosas, porque saben que vamos a tener mayoría y porque quieren tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Yo creo que aún así, con todos estos riesgos que estoy comentando, debemos quitar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Yo no sé si sustituirlos o no, porque los tiempos ya están muy apretados, ya el proceso empieza en abril. Pero como en un partido de fútbol, con 9 de 11 consejeros pueden resolver la tarea sin ningún problema, ¿no? Eso se tendría que revisar. Insisto, no es una decisión fácil, pero es una decisión urgente. O sea, la manera es que están actuando es verdaderamente, pues es una provocación, es inaceptable, es de una facciosidad majadera. Entonces, yo desde el 25 de enero interpuse la solicitud de juicio político y me parece que ya debemos proceder. Bueno, pues viene Semana Santa, pero la subcomisión de examen previo puede sesionar perfectamente en estos días y ya tomar una determinación sobre el tema. Perdón, voy a tener que atender aquí un momento. Porque claro que sí, diputado. Mientras atiende las llamadas, el diputado Gerardo Fernández Noroña, hay que decir que Lorenzo Córdoba no ha dejado de ser una figura polémica como consejero presidente del INE, desde aquellas polémicas y controversiales declaraciones racistas y discriminadoras contra comunidades indígenas, y desde ese entonces tanto comunidades indígenas como migrantes, después por no hacer válido el voto electrónico desde el extranjero, han pedido la destitución de precisamente Lorenzo Córdoba. Ahora se le suma Ciro Murayama, que están convertidos, literalmente desatados, en dos personajes que le hacen el caldo gordo a la oposición. Imagínese usted a qué punto hemos llegado en la política mexicana, en esta realidad convulsa, que ya no les alcanza ni con una alianza del PRIANRED
y ahora algunos tendrían que considerar que echan mano de sus aliados en el Instituto Nacional Electoral. Diputado, ya te tenemos de regreso, aquí estamos listos para seguir escuchándote. Y fíjate que es muy grave, efectivamente, porque pues no es un árbitro vendido, están jugando en contra, ellos tienen derecho a hacer oposición. ¿Por qué sacar a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo Ciro Murayama? Ciro Murayama preside la comisión que emite estos resolutivos de sanción, de retiro de candidaturas. Se está actuando absolutamente de manera facciosa. De veras, lo de Raúl Morón es un escándalo, es una cosa, el tribunal lo debe echar atrás, pero el tribunal electoral está también integrado por 5 grises personajes que cobran 300,000 pesos mensuales, presidente señalado de actos de corrupción. Entonces, creo que debimos haber hecho una reforma electoral fuerte, creo que debimos haber rehecho órganos electorales, hubieran armado un escándalo y dicho que queríamos controlar la elección, pero de todos lo dicen, hombre. Entonces, estamos en una condición muy delicada, porque sí hay que tomar esas decisiones. Por si esto no fuera suficiente, yo creo que nosotros nos quedamos cortos en la coalición. Yo creo que hay que cerrar filas en torno al movimiento, que hay que votar por las candidatas y candidatos en su momento, el movimiento, pero nos quedamos solo en 183 distritos, es inconcebible que así haya sido. Debimos haber ido por lo menos en todos los distritos que ganamos de mayoría en 2018, debimos haber ido juntas y juntos, no se decidió así. Yo en este momento no quiero meterme más en ese tema, ya hablaré después de la elección, porque hay elementos muy delicados, pero pues tenemos a la derecha unida, PRI, PAN, PRD, tenemos toda la ofensiva mediática permanente, toda la posición golpista, el órgano electoral absolutamente pervertido. Ni siquiera Luis Carlos Ugalde fue tan descarado, tan miserable en su actuar, era un hipócrita porque instrumentó el fraude, pero no hacía estas maneras, de verdad, insisto, yo de franca provocación, porque es así como, sí, mira cómo violo la ley, mira cómo me paso por el arco todo, mira cómo te tiro las candidaturas, mira cómo te sanciono sin razón, porque lo han hecho inclusive con el compañero presidente, ha tenido que ir a litigar al Tribunal Electoral por lo de las mañaneras. Entonces, su actitud es, insisto, de provocación, y nosotros, cómo no caer en la provocación, pero a la vez tomar las decisiones correctas, pues yo creo que con todos los riesgos que implica, hay que remover de cargo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Y los riesgos no es que no sea correcta la decisión es perfectamente válida y perfectamente correcta, legal, moral, ética, políticamente. Pero vas a ver el cisma que se va a armar si se decide dar ese paso, que yo creo que es inevitable. Pues estaremos al pendiente. Antes de que te vayas, diputado, dos cosas. Dice el Sol de México que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar una nueva ley de hidrocarburos que sustituya la creada tras la reforma energética promulgada en 2014. Esto se suma se sumaría a la controversia por la reforma eléctrica. Y yo también te quiero preguntar, con lo que dijo ayer Lucho Arce, el presidente de Bolivia en la mañanera, que el litio fue parte de la decisión de los conservadores de la derecha para dar el golpe de Estado contra Evo Morales. También está pendiente ese tema de nacionalizar o no el litio en nuestro país. No es poca cosa lo que te planteo, y la gente tiene que estar con los ojos abiertos ante todo esto. Hay una iniciativa de un compañero diputado de Morena para nacionalizar el litio, y también en el Senado hay una iniciativa de un, no sé si es senadora, senador, no recuerdo, del movimiento. Senadora Armenta. Para nacionalizar el litio. Esa decisión hay que tomarla. Yo creo que la iniciativa del compañero presidente en materia de hidrocarburos va a sufrir la misma suerte que la ley de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiero decir con ello? Que la vamos a aprobar y van a decir que es inconstitucional este juez fierro corrupto. Yo francamente creo que debemos ir por la reforma constitucional. Estamos en un momento muy delicado porque el Verde, que dice ser nuestro aliado, aquí nos jugó las contras en este tema, y en el Senado y en la Cámara de Diputados votó con la derecha. Entonces,
Eso hace complicado la reforma constitucional, porque en la Cámara de Diputados podemos aprobarla, pero en el Senado puede atorarse. Yo creo que se van generando las condiciones cada vez más fuertes para que convoquemos un Congreso Constituyente. No creo que lo vaya a hacer nuestro gobierno, el compañero presidente López Obrador. Yo creo que le van a seguir obstruyendo las cosas, y que el pueblo y el propio compañero presidente se van a ir radicalizando en el sentido no peyorativo, no en el sentido de violencia, sino en el sentido de asumir que tenemos que ir en serio y a fondo. Yo estoy convencido de ello. Yo creo que vamos a años de lucha muy dura, pero creo también que vamos a vencerlos. Yo creo que ellos están subestimando al pueblo. Creo que ellos no se dan cuenta del hartazgo de la gente. De hecho, los reclamos al propio partido Morena por algunas decisiones pragmáticas o que no se entienden, forma parte de ese nivel de politización y de ese hartazgo de la ciudadanía. Nos van a seguir apoyando, la gente nos va a seguir apoyando, porque el cambio está claro que está de la mano del compañero presidente López Obrador. Pero sí, sí vamos a confrontaciones muy duras y estamos en un momento muy peligroso, y hay compañeras y compañeras que no lo ven, que se están viendo el ombligo, que solo están pensando en su candidatura y que no se dan cuenta que, como se los dije en tribuna, por sus intereses personales, por legítimos que sean, se convierten en mezquinos cuando no están abonando en pro del movimiento. Yo convoco a la gente a la unidad, convoco a la gente a superar sectarismo, convoco a nuestro pueblo a no hacernos bolas con discusiones estériles. Hay que cerrar filas en torno a nuestro movimiento, en torno a nuestras candidaturas, apoyar en su momento, ya que se abre el proceso electoral, porque es mucho lo que está en juego. O sea, simplemente ni modo que le demos el regreso al PRI, al PAN y al PRD, que están tan desesperados, pues sí, que van juntos. Yo se los dije en tribuna ayer. Al PRD, se les olvidan los 600 muertos y muertas que tienen por luchar por el fraude electoral, y están apoyando a sus asesinos, están apoyando a sus opresores, el PRI y el PAN, que nos hicieron fraudes electorales. Bueno, el PRD solo habló del fraude de 88, pues ese lo hizo el PRI, pero el del 2006 lo hizo Acción Nacional, que ya se les olvidó. Son patéticos, ¿no? Es una vergüenza en lo que el PRD ha terminado, y la alianza del PRI y el PAN cruje y cruje, y el pueblo la repele, la repudia, y me parece que eso debe estar muy claro el primer domingo de junio. No puedo hacer ningún llamado explícito porque ya ves cómo andan estos del órgano electoral, pero en su momento ya estamos a días de la elección y de que empiece el proceso electoral, y podremos hablar con mayor claridad de estos temas. Oye, diputado, y nada más para cerrar, qué bajeza, entendiendo que se trató de un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que la derecha mexicana siga negando lo del golpe de Estado y que panistas como Xóchitl Gálvez en la Cámara Alta diga no más presos políticos, libertad para Yanine Áñez, andan muy perdidos, ¿no? Esta mujer que en su partido no tuvo ni el 3% de los votos, que llegó impuesta por el ejército. El presidente Evo Morales, en su momento presidente, ganó la elección, les dijo, bueno, repetimos, vamos a segunda vuelta, aunque yo las gané, no quisieron, bueno, hagamos una nueva elección, no quisieron, estuvieron a punto de asesinarlo, como el propio presidente Evo Morales. Dice, le salvó la vida el compañero presidente López Obrador. Cuando platicamos aquí estaba chocado, o sea, había entrado en shock el entonces todavía presidente Evo Morales, y la derecha son así de cínicos, hombre, pues no, los oíste en el debate ayer, ¿no? O sea, con qué desvergüenza hablan de una falsa mayoría de Morena cuando firmaron el pacto fundacional, lo invocaron para exigir la presidencia de la mesa directiva, el segundo año para el PAN y el tercer año para el PRI, aceptaron prestados 4 diputados, los del PRI, del PRD, y ahora se rasgan las vestiduras que ellos no comparten ninguna maniobra, cuando nosotros no hemos hecho maniobra, es una coalición legislativa mayoritaria que llegamos ahí por el voto de la ciudadanía, y ahora quieren quitarnos diputados porque saben que van a perder la elección y que vamos a tener mínimo mayoría absoluta, si no es que mayoría calificada. Entonces, exacto, bueno, lo de Brasil, presidente, en Brasil ya dijo un juez que el juez que metió a la cárcel al expresidente Lula da Silva actuó de manera arbitraria,
que no cometió ningún delito. Lula ya fue absuelto de manera definitiva, pero por lo pronto lo metieron a la cárcel y lo sacaron de la contienda electoral. O sea, son verdaderamente siniestros, son verdaderamente miserables en su actuar, hipócritas y doble moral. Y aquí todavía hay gente que se las cree. Bueno, el que tenga ojos para ver, que vea. Afortunadamente nuestro pueblo está muy despierto, muy consciente, y como se los dije ayer, tonto el que piense que el pueblo es tonto, que se los dice el compañero presidente López Obrador. Lo digo de esta manera, seguramente viste en Twitter que fue Narco Cortés y Zambrano y Alito Moreno por su vacuna, y les dijeron, no, la segunda dosis es en junio. No, pero si no hemos recibido la primera. No, sí, la primera se las dimos el 1 de julio de 2018, y como todavía les duele, la segunda se las van a dar en junio de 2021. Pues estamos al pendiente, como siempre, diputado Gerardo Fernández Noroña. Hay que invitar a la gente para que no se pierda tus videocharlas todos los días a las 6 de la tarde, ¿no? Todos los días a las 6 de la tarde en Facebook Fernández Noroña y en YouTube GF Noroña Oficial. Sin falta, de repente un poquito más tarde, de repente más corta, porque ha estado intensa mi agenda. Fíjate que toda mi familia se enfermó, le dio a mi hijo el bicho este maldito, le dio a mi Aura, que me está acompañando a las giras. Esto es, hizo una gira de 4 días por Tlaxcala y una en Puebla, y resultó infectada, y su hermana Tamara y mi cuñado Sergio. Solo mi hermana Mónica y yo no estamos enfermos, pero yo decidí por prudencia replegarme. Me dijeron que no me hiciera el examen porque podría salir negativo sin estar negativo. Yo me siento muy bien, hoy fui a la montaña por la mañana, estoy al tiro, pero pues decidí ser prudente, se canceló una gira en Oaxaca, y mañana me haré por la tarde-noche la prueba. Estoy seguro que va a salir negativo, pero aquí estoy, chao para adelante, y todos los días a las 6 de la tarde seguiré transmitiendo. Te mando un abrazo, diputado. Abrazo. Cuídate. Órale, igual. Bueno, hasta luego. Cuídate.